Hello, hello. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you today? Good evening. How are you? Fine, thanks. Hello, oh, nice. Good evening. Okay, vamos a esperar un momento para comenzar, okay? Vamos a esperar un momento para comenzar. Okay, welcome everyone. It's very good to see you. So welcome, welcome. Okay, so how are you today? ¿Cómo están? How are you? Fine, thank you. Okay, nice. All right, good. Okay, welcome, welcome everyone. Welcome Sandra, welcome Ever, welcome Vladimir, welcome Jorge, welcome Wendy, Imelda, Francisco, and Crisia. Okay, welcome everyone. Hello, how are you today? Good. So-so. Very good. Oh, very good. Oh, so-so. Así como más o menos, so-so. Mm-hmm. Oh, kind of like, not good. Like, you can say like, not good. Oh, good, very good. Mm-hmm. Sandra, so-so, Sandra. So-so. So-so. Okay. Más o menos, quiere decir eso. Más o menos, okay. Sí. Más o menos es so-so. Okay. Mm-hmm. Okay, Vladimir, how are you today, Vladimir? How are you? I am fine, teacher. And you? I'm great. I'm very happy to be here. I'm very happy. Okay. Mm-hmm. Francisco, how are you today, Francisco? I'm fine, teacher. Oh, okay. ¿Cómo fue su día? How was your day? How was your day? Fine. Fine? Mm-hmm. Okay. Yes. Okay. For example, vocabulario nuevo, right? If you want to say, for example, my day, it was busy. Estuvo ocupado. It was busy. Mm-hmm. It was interesting. Si estuvo interesante. Interesting. Mm-hmm. It was boring. Si estuvo aburrido. ¿Sí? It was boring. Mm-hmm. Okay. Si estuvo ocupado. It was busy. Si estuvo interesante. It was interesting. Si estuvo aburrido. It was boring. Okay. It was boring. Mm-hmm. Okay. Good. So, welcome everyone. Welcome, Imelda. How are you, Imelda? Imelda, Xiomara. How are you today, Xiomara? No me escucha, Xiomara. Ah, okay, good, good. Okay, Vania. Hola, hola. Hola, hola. Vania, how are you, Vania? Hi, how are you? I'm fine. Okay, good. Good. Okay. Welcome. Welcome. Crisia, how are you, Crisia? Crisia? Okay. Manuel, welcome, Manuel. Fine. Oh, welcome. How are you, Manuel? How are you today? Cansado. Tired? Oh, ese es otro. Esa es otra forma como poder decir, miren. Si dicen si su día estaba cansado, it was tiring, ¿sí? It was tiring. Si estaba, si estuvo cansado. Pero si usted se siente cansado es, I am tired. I am tired, ¿sí? Ah, teacher, I am tired, teacher. I'm very tired, ¿sí? Pero si le digo, ¿cómo estuvo su día? Ah, cansado, it was tiring, el día.
Welcome, Meilin. How are you, Meilin? Hola. Hola, hola. How are you? Fine. Thank you. Okay, welcome. Welcome, Alejandra. Good evening, Alejandra. Hi, good evening, teacher. How are you, Alejandra? I'm tired. Yeah, me too. It's Friday, you know, TGIF. Yes. ¿Saben esa expresión, verdad? TGIF. TGIF. ¿Saben esa expresión? No. And God is Friday, ¿sí? TGIF. Thanks God is Friday. A lot of people say TGIF, que significa, it's Friday. Thanks God is Friday. That means tomorrow, you know, sleeping. That means tomorrow, eating a lot. Mm-hmm. All right. Okay, good. Very good. So welcome, everyone. Welcome. Today, vamos a, let me see, I'm going to change something. Okay. Yeah, this is much better. All right. Okay, good. So voy a pasar asistencia en un momento. Déjenme compartir pantalla. Okay. Voy a compartir pantalla de lo que vamos a ver este día. Give me a second. Vaya, ¿alguien recuerda de lo que estuvimos viendo ayer? ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos viendo ayer? ¿Alguien se acuerda? De las oraciones afirmativas y negativas. Negativo. Y de las profesiones u oficios. Oh, genial. Yes. Okay, I'm going to share my screen ahorita. Okay. Okay, welcome. Welcome, everyone. Today is our third day. And today we are going to sing. ¿Alguien puede tocar guitarra? Les pregunté en el grupo, ¿verdad? Si alguien podía tocar guitarra. ¿Alguien? ¿Nadie, nadie? Yo puedo. Okay. Ok, posiblemente se sepan la canción del alfabeto en inglés. Si se la saben con la guitarra, that would be wonderful. If not, that's fine. Ok, si no se la saben, eso es ok. It's ok. Ok, so today we are going to sing a song. Vamos a cantar una canción. And the song is the alphabet. Okay, vamos a ver. Voy a consultar algo ahorita. ¿Quién no se sabe el alfabeto? In English. ¿Quién no se lo sabe? Okay, Sandra. Muy bien. Okay. Sandra, ¿quién más? Meilin. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Solo ellas dos no se lo saben? No, teacher. ¿Quién más? Unas. Unas. Yo, teacher. Yo. Ok, muy bien. En algunas me confundo, en mi caso. No, eso pasa. Ok, lo bueno es que hoy yo espero que todos juntos cantemos la canción, el alfabeto. So that at the end of the class, you are going to remember the alphabet. Ok, this is the topic for tonight. This is the agenda for tonight. It's vamos a hacer una actividad, the alphabet song. Vamos a aprender about how to spell, cómo deletrear, spelling names and occupations. And vamos a tener una pequeña conversación en inglés. Okay? So, espero que todos juntos aprendamos a lot today. What is the objective? El objetivo. Participants will be able to provide and request the spelling of names, last names, and other information. Okay? El objetivo es que ustedes van a poder deletrear, van a poder preguntar cómo se deletrea los nombres, los apellidos, y cualquier otra información. Ese es el objetivo para hoy. Okay? Ustedes van a ser capaces de deletrear su nombre. Por ejemplo, si yo le preguntara, vamos a ver a quién le voy a preguntar ahorita, vamos a ver. No, ahorita no le voy a preguntar a nadie, pero más adelante sí le voy a preguntar. ¿Ok?
Vamos, ok. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a pasar asistencia. Lo mismo. Recuerden, si voy a pasar asistencia en este momento. Solo denme un minuto, ok. Vamos a ver. Ok. Alba Isis. Present, teacher. Alejandra María. I am here, teacher. Vania Raquel. I'm here. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Francisco Sánchez. Ok. Francisco Sánchez. Ok, no está. Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Josué Manuel Arevalo. I'm here. Catherine Daniela. No está. Crisia Guadalupe. Tampoco está. Meili. Ah, está aquí Crisia Guadalupe. Crisia. No, ok. No está Crisia. Meilin Betsabe. Present, teacher. Néstor Giovanni. Néstor Giovanni. Oscar Noé Magaña. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Verónica Argentina. Y, ok, Verónica Lisset. Wendy Leonor. Present. Y el último sería Wilber Ernesto. Creo que Crisia sí está, pero tiene apagado el micrófono. Oh. Sí, contesté, pero creo que no me escucha. Vaya, el detalle es, aquí les voy a aclarar algo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, no veo quiénes están conectados porque estoy viendo la pantalla de la ¿cómo se llama? De la lista de asistencia. Entonces, por eso yo les recuerdo, por ejemplo, voy a volver a decirlo, Wilber, está aquí Wilber. Wilber, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es que está aquí? Por ejemplo, los que no están los voy a mencionar. Francisco Sánchez no está. Aquí estoy. Ah, aquí ya ve. Pónganseme pila. Ok, pónganseme pila. Ah, ok. Recuerden que de a las 8 y 10 siempre comienzo a pasar asistencia por si se levantan a hacer algo o cualquier cosa, tengan en consideración que a las 8 y 10 comienzo a pasar lista, ¿ok? Catherine Daniela. Crisia Guadalupe. Presente. Ah, vaya, aquí está. Vámonos. Néstor Giovanni. Vaya. Oscar Magaña. Oscar Noé. No está. Verónica Argentina. No está tampoco. Verónica Lisset. Okay. No está Verónica Lisset. Ok, no está. Y el último pues sería Wilber Ernesto. Ok. Ok. Bueno, perfecto. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Muy bien.
Okay, so welcome one more time. Welcome. It's good to see you. Thank you so much for being here. I'm going to start sharing my screen so that you can see what we're going to be working on today. Okay. Vamos a we're going to review. Vamos a repasar lo que vimos el día de ayer. Yesterday, listen, yesterday we learned positive, affirmative, and negative sentences with verb to be. ¿Verdad? Vimos las oraciones positivas y negativas ayer. Además, vimos yes, no questions. ¿Se acuerdan? Y esto lo hicimos algo rápido. Y recuerdo que todavía les dije que me hicieran una oración. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Ok, muy bien. Yes. Vale, entonces vamos a repasar ahorita. Ok. ¿Se acuerdan que yo les decía, I told you yesterday, que si tengo una oración positiva, por ejemplo, I am happy, estoy feliz, punto. ¿Ok? Una oración positiva. La oración negativa sería, I, the negative, I am not happy. Ok, good. Muy bien. Thank you. See? Positive and happy. Negative and not happy. What about if I had a question? Question. Yes, no question. ¿Cómo sería? ¿Con qué es lo que debo de comenzar? Y esto es lo que no quedó muy claro el día de ayer y por eso voy a comenzar con eso hoy. Vaya, miren. Les voy a dar la fórmula. ¿Cómo se comienza una oración en negativo? Muy sencillo. Miren. Comienzo con el verbo to be. ¿Okay? Acuérdense que el verbo to be puede ser am, is, or are. Acuérdense de eso. ¿Ok? Comienzo con el verbo to be. Ahora bien, una vez ya tengo el verbo to be, voy a necesitar lo que es el sujeto, the subject. ¿Verdad? Luego del subject voy a necesitar el complemento, complement. Y por último, pues voy a agregar lo que es el signo de interrogación. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Sí ven? Aquí se cumple lo que estoy explicando. Miren. ¿Ok? Am, is, are, el subject y complement. Muy bien. Ahora, basado en este ejemplo de I am happy, I'm not happy, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería? Are you happy? Recuerde que la pregunta me la estoy haciendo yo mismo. I'm asking myself. I'm asking myself. ¿Cómo sería? Am I happy? Como soy feliz. Ok, I'm sorry. ¿Sí? Am I happy? Lo único que tengo que hacer es cruzar. Eso es lo que tengo que hacer, cruzar. Miren, miren esta pregunta, esta otra oración. Miren esta otra oración. Miren. She is my friend. She is my friend. ¿Cómo sería la pregunta? Is she my friend? Is she my friend? ¿Sí? Va, hagamos otra. They are teachers. Ellos son maestros. En pregunta sería. Are they teachers? Ajá, muy bien. Are they teachers? Teacher. Muy bien, sí, esa sería la pregunta. Vaya, ahora, lo que noté también ayer fue lo siguiente, y eso quiero que me presten atención acá. Vi que todos decían, yes, I am. Yes, I am. ¿Se acuerdan? Todos me decían, yes, I am. Vaya, ¿cómo es la clave acá para cómo contestar? Por ejemplo, vaya, voy aquí a seleccionar algo. Si la pregunta
me están preguntando a mí directamente y me dicen, are you Pedro? Yo voy a contestar, yes, I am. ¿Sí? Si me preguntan a mí, hey, are you Pedro? Yes, I am. Pero si me dicen, are you Carlos? No, I'm not. ¿Sí? No, no. Ok. Pero ¿qué si me están preguntando por she, por he, por you, por they, and also buses? Ok, déjame mover esto para acá. Porque ayer, por ejemplo, yo hacía la pregunta. Yo hacía esta pregunta el día de ayer. Hacía esta pregunta. Is she a manager? Y todos me decían, yes, I am. Miren, me contestaban, yes, I am. Y recuerden, yes, I am solo va por... Si le están preguntando a usted directamente que si usted es. ¿Ok? Por ejemplo, are you Sandra? Yes, I am. Ajá. Vale. Imagínense que yo estoy preguntando a Sandra. Are you María? Not, I am. No, I'm not. Ok. Vale, imagínense, uh-huh. Vamos a ver el ejemplo con... No, I'm not. Vamos a preguntarle a Mailing. 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 Are you Mailing? Yes, I am. Ok. Lo voy a preguntar de nuevo a Mailing. Mailing. Imagina que no le digo Mailing, ¿verdad? Solo le digo, are you Sandra? No, I'm not. Ok, good. Vale, ahora voy a preguntarle a... Vamos a ver. Le voy a preguntar a un hombre. Vamos a ver. Vladimir Rodríguez. Are you Vladimir? Yes, I am. Oh, good. Ok, le voy a preguntar al mismo Vladimir ahorita. Are you Osvaldo? No, I'm not. Ok, good. Sí, estamos claros ahí, ¿verdad? Ahora... Yes. ¿Cómo voy a, o cuándo yo voy a utilizar, ya no voy a utilizar yes I am, no I'm not? Sencillo. Imagínense que yo estoy hablando con Vladimir. Estoy hablando con Vladimir. Y le estoy preguntando acerca de Wendy. Le digo, hey Vladimir, is she a manager? Yes, she is. Ve. Y si yo imagínense que si Wendy es una manager, Vladimir va a decir, sí, ella es una manager. Yes, she is. ¿Ok? ¿Por qué contesto con she? Porque estoy utilizando she aquí. ¿Ok? Ahora, imagínense que le pregunto a Vladimir también. Le voy a preguntar a Vladimir acerca de Ever. Ok, Vladimir. Is he a supervisor? Yes, he is. Okay, sí. Ahora ven, ya no voy diciendo yes, I am. ¿Por qué? Porque no me están preguntando acerca de mí, me están preguntando acerca de él. ¿Okay? ¿Por qué también ya no digo acá, por ejemplo, I am? Porque ya no me están preguntando acerca de mí, me están preguntando acerca de ella. ¿Ok? ¿Estamos ahí seguros? ¿Estamos claros? Yes. Vale. Ahora entonces respondamos a estas preguntas acá. Miren. Vamos a ver aquí. Vale. Si yo he preguntado y he dicho, ¿Is she my friend? ¿Cómo contestaría positivamente? ¿Is she my friend? ¿Es ella mi amiga? Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Pero digamos que ella no es mi amiga. ¿Cómo diría? No, she isn't. No, she isn't. Muy bien. Vaya. Ahora vamos a ver la otra pregunta. Are they teacher? Y ellos son maestros. Are they teachers? Yes, I am. ¿Ah? No. No, yes, they ya are. Ve. Ya ve lo que les estaba diciendo. Vaya. Okay. La clave está aquí. Lo corregí, Ajá, no, está bien, no, es que está bien, no se preocupe, no worries, ¿ok? La clave está acá, miren, si yo pregunto Day, aquí está Day, miren,
Si digo he, aquí está he, miren. Ok, ¿sí? Ok, no worries, Wendy. Creo que fue usted, ¿verdad, Wendy? No worries, ¿ok? Sí. No se preocupe, estamos aprendiendo, ¿ok? Vaya, are they teacher? Yes. Yes, they are. ¿Ok? Wait, give me a second, Kike. Ok. Yes, they are. Pero supongamos que ellos no son maestro. Y yo estoy preguntando, are they teachers? No. No, they aren't. No, they aren't. Ok, perfecto. Vale, perfecto. Ahora creo que ya tenemos más clara esta actividad. Y es que, como les comentaba el día de ayer, antes de que nos fuéramos, vi que había un poco de problemas en esto. So now I think it's better. Ya vamos a practicar, ok, para que ve, para poner en práctica todo esto. Ok. Vamos a limpiar esto acá. We're going to clean this. Ok, good. So listen. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Are they service provider? Yes, they are. No, they are not. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente página. Ok. Ayer hicimos a la carrera esto, ¿se acuerdan? Que decía uno, yes, I am, y preguntaba acerca de Jessica. Ok, ahora lo vamos a hacer juntos. Vaya. Is she Jessica? Is she Jessica? No. No. ¿Cuál de los dos sería? No. Sería she. Yes, she is o not she isn't. No. She isn't. Muy bien. No, she isn't. Yes. She isn't. La pregunta es de she, por lo tanto voy a contestar con she aquí. Is she Jessica? No. She is not. She is not. Muy bien, déjeme agregar acá. Ok, solo consideren esto acá. Look, miren. Ok, consideren eso. Si contesto con she, la respuesta va a ser she acá. Ok, vamos a agregar texto. No. Ok, no, she's not. ¿Cuál diría acá entonces? She is. Muy bien, she excelente. Vamos a la siguiente. A manager. Yes, I, dice acá. Yes, I. I am a manager. Ok, vamos a ver acá. Vamos a ver. I am a manager. Sería, are you? Vaya, miren cómo está esto, miren. No, sería. Are you? Ok. Are you a manager? Y yo contestaría, yes, I am. Ok, I am a manager. ¿O está correcta esa? I am a manager. No. No, muy bien. Is she? Is she? Oh. Miren cómo está she. Contestando acá. Miren, vean la respuesta primero. Es he, she. Miren cómo está. Yes, I, dice acá. Yes, I. Entonces no puede ser she. Are you a manager? Ajá. Muy bien. Excelente. Are you a manager? Yes. Yes, what? Yes, what? Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Muy bien. Vamos al otro. Is Tomás. Is Tomás. ¿Cuál yes. sería ahí? Is he. Is he. Muy bien. Is he Tomás? Mire, solo tengo he, José. ¿Cómo sería ahí?
Ahí sería no. No, he isn't. Ah, exacto. No. No, he isn't. He isn't. No, he's not. He is José. Okay. Vamos aquí, el siguiente. Dave, Francisco, and Alan. Dave, Francisco, and Alan. Vean lo que hay acá. Sería, is she? Sería, is he? Are they? Muy bien, excelente. Are they Francisco and Alan? Yes. Yes, they are. Muy bien. Number five. You, Marcela, and Carla. You, Marcela, Are you? Very good. Are you Marcela and Carla? No. No. No, we are. We aren't. No. We aren't. No, we aren't. Ajá. Él dice María y Camila. ¿Cómo sería entonces? Are María y Camila. Muy bien. We are María y Camila. Muy bien. Bueno. Perfecto. Vamos bien. Si ven, este material, estos ejercicios son los que ustedes tienen en el PDF que alguien compartió acá en el grupo, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el mismo material. Así que vamos trabajando en el material también. ¿O no se han dado cuenta todavía? Ese es el mismo material, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ok. Quiero que practiquemos ahorita algo con Yes, No Question. Ok, vamos a practicar en este momento. Ok. No sé. Voy a compartir y me dicen ustedes si se ve o no se ve, ¿ok? Vamos a compartir ahorita. ¿Pueden ver ahorita? ¿Yes? Sí. Okay, yes. Muy bien. Entonces, yes. Lo que vamos a hacer es, me van a ayudar a ordenar esta conversación. ¿Cuál es primero? Is he hungry? Oh, mire. Vaya. No se les olvide. Aquí vamos de vuelta. Escuché que alguien me dijo así, mire. He is. Escuché a alguien que me dijo así. ¿Por qué está incorrecta esta? ¿Por qué está incorrecta? Porque es pregunta. Una pregunta. Correcto. Si no tuviera el signo de interrogación, estuviera correcta. Sí. Pero como tiene el signo de interrogación, está incorrecta. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? Is he hungry? Ok. Is he hungry? Ok. ¿La respuesta? Yes, he is. Okay, good. Is he hungry? Yes, he is. Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos, letter A. Is it your dog? ¿Cómo sería? Is it your dog? Ajá. ¿Cómo? It is. Recuerden lo siguiente. Cuando es pregunta, ¿con qué vamos a comenzar cuando es pregunta? Vamos a ver, cuando es pregunta, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con am. Ok, comenzamos con am, comenzamos con is y comenzamos con are. Entonces, lo primero que van a buscar es uno de estos tres, porque saben que con eso vamos a comenzar una pregunta. Entonces, en este caso sería is. Ok, vamos a ver. Ok, is. Acuérdense, después de esto
Yo necesito algo que se llama sujeto. Después de esto, yo necesito un sujeto. Después de esto que va acá, de esta combinación, yo necesito un sujeto. Y el sujeto es que puede ser I, you, he, she, and it. Y pues necesito un complemento, ¿verdad? Vale. Muy bien. Ok. This is your dog. Is, It. Ok. Is it your dog? Ok. Is it your dog? Is your dog. No. No. Ok. No, it isn't. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos. Vamos. Recuerden, busquen primero am, is o are. Eso, con eso vamos a comenzar. Are you Italian? You? Okay. Are you Italian? ¿Eres italiano? You. Are you Italian? Yes. Yes. ¿Sí? Yes, I am. Ok. Sería así. Yes, I am. Good. Vamos al siguiente. Vamos. Ok, vamos a... Esta es otra estructura, así que me voy a adelantar a la siguiente. Vamos a ver. Ok, me voy a quedar hasta aquí con estos tres. Porque esto es lo que estamos viendo ahorita, estos tres. Ok, muy bien. Excelente. Buen trabajo. Ok. Recuerden mantener su micrófono apagado en caso de que no estén participando, ¿verdad? Si no, pues me van a dar ganas de aquí de cantar también y bailar, ¿verdad? Con la música que tienen ahí de fondo. O también si están ahí poniendo de mariachi, pues peligroso, ¿verdad? Fin de semana. Ok. Así que apagar sus micrófonos, por favor. Ok, vamos. Vamos a la siguiente. Entonces, recuerden, cuando estamos haciendo los ejercicios, sí los pueden abrir y pues pueden decirlo, ¿verdad? Pero cuando en este momento que esté hablando, pues los pueden apagar. Muy bien. También recuerden mantener sus cámaras encendidas. Es parte de su compromiso, ¿verdad? Agradezco a Sandra, a Osvaldo, a Imelda, a Ever, a Isis, a Wendy, a Mailing, a Jorge, a Francisco y a Noé, quienes tienen sus cámaras encendidas. No se les olvide de tener sus cámaras encendidas mientras estamos acá. Al menos que tengan problemas de conexión, pues las pueden estar apagando, encendiendo para mantener el balance, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos, continuemos nuevamente. Aquí vamos de nuevo. Ok, here we go. All right. So, vamos a lo siguiente. Ahora quiero que me ayuden también acá. Ok. Complete with is or are. Aquí tengo he a doctor. ¿Cuál sería? ¿Sería is o sería is, are? Is he a doctor? Okay, is he a doctor? No, he isn't. Next. Are they playing football? Muy bien. Vamos al siguiente. You a teacher. Are you a teacher? Ok. Recuerde que is solamente lo ocupo con he, and she, and it. Con esas tres cositas. Con he, con she, and con it. Con esas tres. Ok, vamos. Vamos aquí. She your sister. Is she your sister? Muy bien. Yes, she is. Ajá, yes, she is. ¿Es ella tu hermana? Sí, yes, ella es mi hermana. Yes. Vamos a the next one. A lion. Is it a lion? Ajá. No, is it a lion? Oh, imagina que ven un animal grandote. Is it a lion? No, it isn't. No, it isn't. It's a cat.
Es un gato. Miau. Uh-huh. Okay, next. Okay. All right. Okay, vamos. Ahora vamos a seguir continuando hablando de las ocupaciones. Occupation con el alfabeto. Occupation and the alphabet. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a jugar. We're going to do an activity. Vamos a hacer una actividad en el cual se les va a presentar 3 pictures. 3 fotos. 3 pictures. 3 pictures, ¿ok? 3 fotos. Y basadas en las 3 fotos, ustedes van a adivinar the occupation. ¿Ok? Ok. Hacerlo ahorita en este momento. Recuerden, van a ver 3 fotos y van a adivinar qué occupation es. What occupation is. Ok, vamos aquí. Uh-huh. Okay, guess the job. Okay, muy bien. I have it here. Deme un segundo, por favor. Vamos. Aquí quiero que tomen un rol activo, ¿verdad? Perfecto. Guess the job. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la imagen acá de morado? Purple. Yes. 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 Okay, vamos. Look, look the first picture. Vean la primera foto. The second picture. The third picture. The fourth picture. What is the occupation? Driver boss. Huh? Driver boss. Driver. Bus driver. Bus driver. Okay. Bus driver. Okay. Bus driver. Okay. Repeat with me. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Okay. Next. Next. Hmm. Un helmet. Un casco. Helmet. Un casco. Hmm. Okay. Uh-huh. What is it? What is the occupation? Engineer. Huh? Engineer. Engineer. Let's see. Architect. Architect or engineer? Hmm. Architect. Engineer. Architect. Engineer. Yeah, it's sometimes it's kind of hard to say. It's bien difícil. It's difficult to know si es ingeniero o arquitecto. Sometimes. Vamos al siguiente. Next. Oh. Okay. Doctor. Doctor. Ajá. Uh-huh. What is this? What is it? Doctor. 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 Yes. Doctor. Doctor. Ni les he dicho, digo yes, imagínense. Ni se las he enseñado. Vamos, vamos a ver. Doctor. Very good. Doctor. Very good. Next. What is that? Dentist. Dentist. What is it? A dentist. Vamos a ver. Let's see. Let's see. Yes. Dentist. Very good. Dentist. Next. Vamos next. Uh-oh. What is that? Oh. Finger. Uh-huh. Singer. Vamos a ver. Hmm. Yes, singer. Singer. Nice. Next. Hmm. Hmm. Vamos a ver. Firefighter. What is it? Fireman. Vamos a ver. Firefighter. No. Firefighter. 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 Oh, fireman. Si a ustedes se les hace bien difícil decir firefighter, ustedes digan fireman. Fireman. Okay. Fire. Next. Fire. Creo que este es, this is the last one. Oh. Hmm.
The best soccer player in the world. El mejor jugador del football, mundo. Football player. Ajá. Soccer player. Vamos a ver. Yes. Puede ser soccer player o football player. Ok. Vamos a ver. Next. ¿Qué profesión sería esa? Police. The police. Yes. Very good. Very good. Police officer. Un oficial. Un policía a un oficial de policía. Ok. Muy bien. Wow. Qué bueno. Me alegro escuchar de que ya saben mucho vocabulario de ocupaciones. Hace dos días no sabían cómo se decía bombero, no sabían cómo decir, ¿cuál era el otro? Ingeniero. Tampoco podía decir cómo decir bombero y ahora ya lo saben, which is good. Tampoco cómo decir dentista, ahora ya lo saben, I think. Ok, good. Eso me alegra saber que van mejorando. Ok. Ok, let's ok, now tan, 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 tan. Vamos a ver. Ok. Quiero que me hagan oraciones. I want you to make sentences. Ok. Sentences with asking yes, no question. Vean el ejemplo. Is he a teacher? No, he isn't. He is... ¿Qué es él? What is the profession? Police. Police. Okay, police. Good. Vaya, vamos a ver. ¿Qué es él? What is him? What is he? It's a butcher. Butcher? Chef. He's a chef. Vamos a ver el siguiente. Next. What is he? Doctor. A doctor. Very good. Vamos a ver. Next. What is she? Secretary. Secretary. Or assistant. Asistente, right? Assistant or secretary. The next. Next. Hey, man. Mm-hmm. It's mailman. Huh? Mailman. Mailman. Yes. Mailman. El cartero. Next. Mailman. Pilot. 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 The next. Science. Scientists. Scientists. This one? Mm-hmm. Soldier. Soldier. Yeah, this one? Engineer. 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 Repeat. Repeat después de mí. Engineer. 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 No, engineer. By engineer, ok. Engineer. Muy bien. Ok, vamos. Hagamos oraciones todos juntos. Si yo quiero preguntar acerca de ellos, ¿cómo preguntaría? Vamos, todos juntos. Are they? Are they? Muy bien. Are they? ¿Qué les podría preguntar acerca de ellos? Dígame una profesión que sea errónea para ellos. Are they... Businessmen. Are they businessmen? Ok, muy bien. Businessmen. La respuesta sería... No. 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 They, no. No. They aren't. Good. No, they very aren't. Good. Excelente, I feel so happy. Me siento feliz. Ok, porque ya van ahí con eso. Good, congratulations. Very good job. Ok, vamos a ver al otro. Vamos a preguntarle a él. He. ¿Cómo haría una oración para saber algo de él? He. He is. He is. Is he? Ajá. Is he? Una que sea correcto. Una, para contestar, yes. Is he? A lawyer. Ah, okay. Is he a doctor?
Okay, is he a doctor? The answer is, the answer, la respuesta. Yes. Yes. Yes, he is. He is. Okay. Imagínense que yo no haga esta pregunta. Yo digo, alguien dijo ahí, lawyer. Is he a lawyer? ¿Qué respondería si, la, si alguien pregunta, is he a lawyer? No, he's not. He's not. He is a doctor. A doctor. Excellent. Good. Okay. Vamos, hagamos acerca de ella. Vamos a preguntar de ella. Vamos a preguntar de ella. Ajá. She a secretary. Is she a secretary? Answer. Yes, she is. Okay, excelente. Ahora vamos con I. Vamos aquí con I. Vamos a hacer una pregunta acerca de I. ¿Cómo comenzar con I? I am, or am I? Am I? Imagínense, para que no se confunda mucho en la pronunciación, que esté junto. Am I, ¿sí? Am I? Am I what? Am I? A mailman. La respuesta sería, am I a mailman? Yes, I am. Muy bien. Yes, I am. Good. Vamos muy bien. Excelente. Vamos aquí. Are we? Nosotros. Are we? What profession? Pilots. Are we pilots? Scientists. Ajá. ¿Cómo sería la respuesta? Are we pilots? No, we aren't. Porque no son los dos pilotos. No, we aren't. No, okay. Wait. I'm sorry. No, we aren't. ¿Sí? ¿Sí? Y el último, you. Vamos. You. Are you engineer? The answer? Yes or no? Yes, I am. Yes, I am. I am. Okay. I'm so happy for you. Thank you so much. Thank you. You did a wonderful job this afternoon. I mean, tonight. Vamos a la siguiente. Okay. Now we are going to talk about the alphabet. Yes. Okay. Vamos a listen to me. Y ahí está la pronunciación de cada una de las letras del alfabeto. Tenemos A. B. Vaya, abran sus micrófonos, por favor. Quiero que abran sus micrófonos y quiero que cada vez que ponga el puntero, ustedes digan la letra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo la pongo aquí, sería. Vamos, uno por uno. Okay, vamos uno por uno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
mire, yo escucho, no sé quién será, pero escucho como la... ok, M, M. Vamos, con sentimiento, con feeling. M. 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 La diferencia entre estas dos... Bueno, escúcheme ahora, escúcheme a mí aquí. La diferencia entre esta, la M y la N en la pronunciación es la siguiente. Si pueden, creo que tengo mi cámara encendida, sí. Si pueden ver mis labios, no sé si los pueden ver, pero miren, la letra M. 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 ¿Sí? M. Ahora vamos con la letra N. Miren mis labios. N. N. No se ve su cámara. No se ve. No, okay. No se ve. Está como congelada, quizás, ¿verdad? Vale, vamos a ver ahorita. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora sí? ¿Sí? No. ¿Se ve la cámara? No. No. Yes, teacher. Yes. ¿Sí se ve? Okay. Okay. Ya me estaban asustando. Dije, voy a botar esta cámara que tengo acá, porque si no, pues, ¿qué está haciendo acá? Ok, vaya. La letra M, cierro mis labios, ¿sí? M. M. La letra N, como que abro mis labios, ¿sí? N. N. Ok. Ahora sí, creo que ahora ya sabemos cómo pronunciar la M y la N. M. N. Vamos, repitan ahora después de mí. O. O. P. B, Q, 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 R, 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 aquí no es Q, es Q, 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 R, R, aquí no es R, no es R, es R, 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 ok, R, muy bien, siguiente S, es T S, U, 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 U V, V V W W W X, X, Y Y and Z y, Z. Okay, miren, ayer creo que era, sí, ayer les decía esto, la diferencia entre la V, ¿se acuerdan, verdad? La diferencia entre la V, vamos a ver aquí, la V y la V. Miren, la V, ahí es B, B, B. No sé si ven, si mi cámara no está frisada, pero miren, es B, 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 B. Ahora vamos con la V. V, ¿sí? V. V, como que mis labios pegan con, quiero decir, mis dientes de arriba pegan con los labios de abajo. V. V, ¿sí? Vamos. V. La B primera sería B. 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 Ahora, la V es V. 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 Ajá, exacto. En sí, en español, el español, pues, no diferencia la V con la B en la pronunciación. Pero en inglés, sí, ya les voy a decir por qué. Imagínense que ustedes digan la palabra, ¿alguien sabe cómo se dice vacación en inglés? ¿Cómo se dice vacación en inglés? Vacation. Ajá. Imaginen que la palabra se escribe así, ¿verdad? Vacación. Pero yo no la pronuncio como se escribe, sino que la pronuncio así. Miren. ¿Sabían ustedes que eso? Y eso lo digo por experiencia. Cuando porque nosotros en español decimos vaca, vaso, no decimos vaca, vaso, ¿qué decimos? Voto, voto, y siempre decimos la B con todo, ¿verdad? En inglés, cada vez que ustedes vean una V, tengan mucho cuidado de no pronunciarla como la letra V. Porque si yo digo, por ejemplo, esta palabra así, vacation, ¿sí? Vacation.
vacation. Ahora, pero si yo no sé cómo pronunciarla y digo vacation, entonces dicen otra cosa, ¿sí? Vacation, vacation, vacation. Y es esto, ¿eh? Vacation. Así que tengan mucho cuidado. Les voy a contar una experiencia para que vean la importancia entre pronunciar la V correcto con la V. En la universidad donde estudiaba allá, fui a la cafetería y le digo, voy a la cafetería y le digo, mire, me puede regalar, según yo les estaba diciendo, vegetable, que son vegetales, ¿ok? Vegetales. Pero yo no estaba diciendo la V correcto, sino que estaba diciendo así. Y ellos me decían, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Y yo decía, vegetable, vegetable, vegetable. Entonces, al punto que ellos no llegaron a entenderme, y ahí me acordé que no es vegetable, sino que es vegetable. ¿Sí? So, be careful with that one, ¿ok? Tengan mucho cuidado con la V y la V. Vamos, ahora sí, vamos, ya les expliqué cómo se pronuncia cada una. Ahora quiero voluntarios. Primero, ¿quién me quiere leer las primeras cuatro? Yo, me. Wendy. Wendy, me. Vaya, vamos. Permítame, Wendy, voy a buscar el aquí está, el pointer. Vaya, vamos. Wendy. A. B. C. D. Good. Next. ¿Quién es el próximo? Yo, teacher. Alejandra. Ok, Alejandra. E, F, G, H, I. Good. Thank you, Alejandra. Next. ¿Quién es el próximo? Yo. Ok, Sandra. J, K, R, M. Thank you, Sandra. Next. Me, Isis. Okay, Isis. N, N, O, P, Q, R. Thank you, Isis. Next. Next. Me, Vladimir. Mabel, Mabel, okay. Vladimir, okay, Vladimir. S, T, U, V. Thank you, Vladimir. Next. Next. Me, Mailing. Okay, Mailing. The Liu X Y Z. Okay, vaya. La letra Z tiene dos pronunciaciones. Una es Z y la otra es Z. Z. Ahí ustedes pronuncian como ustedes quieran. Z o Z. Okay, y ese es W. W. Okay. Vaya, síganme. Ahora quiero que apaguen sus, sus micrófonos y quiero que ustedes pronuncien. Ok, apaguen sus micrófonos y pronuncien en su casa. Y yo voy a ir leyendo y ustedes van a ir conmigo a la misma vez. Ok, at the same time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, vamos. Ahora va a ser más rápido. Más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Muy bien, ahora vamos rápido, más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora, ¿estamos listos para más rápido? ¿Estamos listos? ¿Sí?
Yes. Vaya, perfecto. Yes. Ahora yo no voy a ir con el pointer. Ahora ustedes me van a seguir, ¿ok? A, B, C, D, E. Vaya, pero yo quiero ver, miren, yo quisiera verlos a todos moviendo aunque sea la boca, porque yo no los veo, solo veo que me están viendo, solo me ven, pero yo quisiera ver sus bocas moviéndose, ¿ok? ¿Ok? ¿Tenemos un trato? La idea es que ustedes vayan después de mí. Yes. Ok, vamos. Quiero ver aunque sea ahí fingiendo que están leyendo, ¿va? Vamos. Vaya, voy a apagar mi cámara para que el audio sea más preciso. ¿Ok? Vamos. ¿Estamos listos? Ahora ya no voy a ir con el puntero, sino que solo voy a ir leyendo, pero quiero que ustedes vayan leyendo en sus casas conmigo. Vamos. Vamos a ir, esta vez lo vamos a hacer despacio sin el puntero. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, ahora sí lo vamos a hacer rápido. Vamos a ver. Los quiero ver ahí riéndose ustedes mismos. Quiero que se rían, que sea, ¿verdad? Vamos. ¿Estamos listos? Vamos, ok. Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Vamos a ver. A ver, un voluntario. ¿Difícil? ¿Fácil? Vamos a ver a Jorge. Yo veo a Jorge bien motivado. Jorge, quiero que me diga el alfabeto. Va, contágenos de esa emoción que tiene ahí. Vamos, Jorge. Uh-huh. Ok. You can do it. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good. Very good, Jorge. Thank you. Okay, thanks. Good. Thanks. ¿Alguien más? ¿Quién quiere pronunciarlo? Yo, Wendy. ¿Quién dijo yo? Ok, Wendy, vamos. Me. Después de Wendy, va Sandra de nuevo, ok. Wendy. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, I. J. J. K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good. Vamos, Sandra. Quickly. Vamos, Sandra. Rápido. Oh, y por cierto, más adelantito les voy a quitar la pronunciación porque ahorita veo que me están leyendo y no me están viendo la letra. Quiero que me vean la letra, ¿ok? Eso lo digo en general, ¿verdad? En general, así que no se preocupen. Estamos aprendiéndola ahorita. Vamos, Sandra. Usted lo puede leer, Sandra. No, no hay problema. Va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, S, Y, C, Z. Z, muy bien. Felicidades. Sí. Gracias, Sandra. Muy buen trabajo. Excelente. Vaya, vamos. Vamos al siguiente. Hoy sí, vamos con todo. Ahora sí, vamos con todo aquí. Vamos. Ok, vamos a ver. Ok. Tan, 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 tan. Ahora, quiero que me lo digan. Necesito un voluntario. Ahora no hay pronunciación. Ahora yo lo voy a decir y quiero que vamos a ver si se sigue. ¿Me siguen ustedes? Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
R-S-W-V-W-X-Y-Z. Ok. ¿Alguien se sabe la canción del ABC? ¿Alguien se lo sabe? Yes. Ajá. ¿Quién la quiere cantar conmigo? Ajá, yes, muy bien, vamos, 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 vamos. ¿Quién dijo? ¿Quién se la, no sé quién lo está cantando conmigo? ¿Quién es? Yo, Alejandra Serrano. Oh, ok, Alejandra, vamos. ¿Quién más se la sabe? ¿Quién más se la sabe? Alejandra. Mi Isis. Ah, Isis, ok, vamos. Ya yes. Okay, tengo a dos, a Alejandra Serrano y a Isis López. Ok, Alejandra. Ok, ¿quién más? No se preocupen, yo me sé el coro, así que no se preocupen. Yo les echo tercera porque veo que hay dos. Vamos, entonces, ahorita la vamos a cantar Alejandra, Isis y yo. ¿Ok? ¿Estamos listos, Alejandra, Isis? Yes. ¿Isis? ¿Sí? Va, vamos. 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Muy bien. Hey, aplauso por favor a sus compañeras, chicos. Vamos, aplaudámoslo. Muy bien, excelente el trabajo, muy bien. Ahora, yo no soy muy buen cantante, pero voy a intentarlo ahorita. Vamos. Voy a intentarlo. Escuchen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, M, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Ok, ¿qué tal lo hice? Very good. Vaya, ahora quiero que todos juntos lo canten conmigo. Vamos, porque la idea es que todos juntos lo van a cantar conmigo. Vamos. ¿Están listas? ¿Listos? Vaya, no corran, sino que vayan despacio. Si ven, yo lo canté despacio. Para que ustedes fueran familiarizándose con el sonido. ¿Ok? Vamos. ¿Listos? Yes. Ok, yes, vamos. Yes, yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, E. Now I know my ABCs. Next time you sing with me. ¿Qué tal? Muy bien, vamos, otra vez. Ni se entendió nada de todo. Yo sí les entendí, yo sí les entendí. No sé si ustedes no se entendieron, pero yo sí les entendí. Que iban unos allá por una gran Santa Ana y otros allá por Chalatenango, pero yo sí les entendí que iban unos más adelante y otros más atrás. Ok. Vaya, ahora quiero que apaguen sus micrófonos, y escúchenme a mí y ustedes van a ir cantando. ¿Ok? Cantando junto a mí. Pero bueno, creo que ahorita ya son las 9:13. Voy a pasar a asistencia y luego seguimos ahí. ¿Ok? Oh, ¿qué pasa, Imelda? ¿No funciona su audio quizás? ¿No? Ok. Voy a pasar a asistencia en este momento y luego seguimos ahí practicando el alfabeto. My objective, el objetivo que tengo es que hoy en la tarde, en la noche vayan a cantando A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, M, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Yeah. Ese es mi objetivo. Que se sepan la canción o si no, pues en su trabajo mañana van a ir cantando A, B, C, D, E, F, G,
porque vamos a seguir aprendiéndonos el vocabulario. Vaya, ahorita voy a pasar asistencia. Ok, voy a pasar asistencia de nuevo. Vamos. Vamos a ver. Alba Isis. Present teacher. Alejandra María. Present teacher. Vania Raquel. I'm here. Carlos Vladimir. I'm here. Francisco Sánchez. Present teacher. Ever Giovanni. I'm here, teacher. Imelda Xiomara. Me parece que Imelda está por aquí, ¿verdad? Imelda dice que tiene un problema con... Ok. Imelda. Imelda, creo que está ahí. Imelda ahí. Ok, sí, ahí está. Creo que tiene problemas con la computadora. ¿Ok? Voy a continuar con la lista ahorita. Imelda. Jorge Antonio. Jorge Antonio. I'm here, teacher. I'm here. José Manuel. I'm here. Katherine Daniela. Crisia Guadalupe. I'm here. Maylin Betsabe. Present, teacher. Néstor Giovanni. Oscar Noé. Present. Ok, muy bien. Oh. Ok. Vamos a ver. Ok, espérenme un momento. Oscar Noé. Oscar Noé. Aquí está Oscar Noé. Ok. Permíteme un momento, Oscar. Que el sistema no me quiere agarrar su nota aquí. Ok, good. Vamos a ver. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Oh, Verónica Argentina. Verónica Lisette. Verónica Lisette, ¿no está? Ok. Wendy Leonor. Present. Ok, y Wilber Ernesto. I'm here. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Ok, vamos, 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 no se me cansen. Vamos, vamos. Vamos a cantar de nuevo la canción. Así que yo voy a necesitar que me echen el coro, ¿verdad? Vamos a ver si no, vamos, creo que no se sabe el coro, así que vamos a cantar el coro ahorita. Vamos a ver. Vaya. El coro es bien sencillo, es Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Vamos, una vez más. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Mira. Aprender inglés y practicar inglés es perder la pena. Porque me imagino que ahí está su mamá, su papá, quizás su esposo, su esposa, sus hijos, su tía, su abuela, y quizás la están viendo y dicen, ¿y qué está cantando esta? ¿Qué está cantando este? Que tienen que perder ese miedo, aunque se estén riendo de ustedes ahí al otro lado. You don't need to be afraid. Tienen que perder ese miedo, ¿ok? Así que no importa si los ven así o les hagan chiste porque están cantando, no importa. Al final ustedes le van a decir, yo sé mi ABC song, me sé la canción del ABC y tú no te lo sabes. Ok, vamos. Vamos a cantarla nuevamente. Quiero que apaguen sus micrófonos, pero ustedes lo practiquen en su casa. Ok, me voy a ir despacio, despacio para que después de dos o tres prácticas, ya lo manejen, ¿ok? Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, M, V,
W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Ok, ¿cómo les fue? ¿Ya van agarrando el hilo? ¿Sí? ¿Sí? Vaya. Soso, vamos una vez más, vamos. Pero yo quiero que me pierdan ese miedo porque lo veo así como muy, así como shy. Así como que, ay, I don't know, teacher. No sé, teacher. No sé. Yo creo que no puedo, teacher. You can do it. Ustedes pueden lograrlo. Vamos. Ahora sí voy a ir un poquito más rápido. A, B, C, D, E, F, G. Vamos, una vez más, lo mismo. A, B, C, D, E, F, G. Una vez más. A, B, C, D, A, F, G. Una vez más. One more time. A, B, C, D, E, F, G. Ok, muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Yo creo que donde veo que se me tratan ahí como medio, como decimos nosotros, trabar es en este. Aquí en esta frase, aquí. L-M-N-O-P. Aquí creo que es. Aquí dice H-I-J-K. Aquí, ok. Ya perdí el ritmo. Déjeme agarrar el ritmo. A, B, C, D, E, F, G, A. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Ahí está. ¿Sí? Aquí. A, B, C, D, E, F, G. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Ahí está. L-M-N-O-P. L-M-N-O-P. ¿Sí? L-M-N-O-P. H-I-J-K-L-M-N-O-P. ¿Ya la entendieron? ¿Agarraron? L-M-N-O-P. 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 Vamos. Ahora vamos a decir las dos líneas. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Vaya, vamos one more time. Vamos desde el principio. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Vamos, la última vez, esas tres, esas dos. La última vez y luego nos vamos a la otra, abajo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Muy bien, ahora nos vamos a la última y ahí creo que terminamos y ahora ya la vamos a cantar todos juntos. Vamos, vamos. Q, R, S, T, U, N, B. Vaya, para que agarre el ritmo, aquí decimos, aquí hay una palabra que le agregamos, para que agarren el ritmo, y agregamos N. Lo que decimos en inglés es, ¿cómo es en inglés? N. Aquí agregamos una palabra. N. Y miren, escuchen, yo sé que la van a escuchar. La van a escuchar conmigo acá, miren. Q, R, S, T, U, N, V. ¿Sí? ¿La escucharon? Sí, ¿verdad? Para que agarre el ritmo, si no, no va a agarrar el ritmo. Miren. Q, R, S, T, U, N, V. Ahí está. N, V. Ok, déjenme borrar algo acá. Esto acá. Vale. Si ven, ahora sí, ¿verdad? Ya más o menos ahora. Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, N. Aquí también hay otra N aquí. Aquí va otra N. Vamos a ver acá.
Creo que ahora sí ya tengo músicos en mi clase. Ahora sí. Miren, vamos todos juntos. Vamos, ¿listos? U-R-S-T-U-N-V W-X-Y-N-Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Uf. Vamos, ahora sí, ¿estamos listos? Sueño me está dando. Ajá, sí, ya veo que me están durmiendo porque no me lo están practicando y creo que canto bien, por eso es. Ok, no, vamos. Vamos, vamos a practicar una vez más y luego lo vamos a pasar y mañana la vamos a volver a cantar para que se la aprenda. Ahora vamos a cantar rápido, rapidito, rapidito. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos acá. Vamos aquí. ¿Estamos listos? ¿Listos? Sí. Yes. Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, S, V, W, X, Y, N, Z. Yeah, why, now I see. Know my no, I won't. Next time won't you sing next with time won't you sing. Ok, muy bien, muy bien. Aunque alguien iba bien despacio. Ok, pero lo hicieron muy bien. Mañana vamos a comenzar con esto. No mañana, mañana es Saturday. No mañana. On Monday, el lunes, vamos a comenzar con esto porque quiero que se me lo aprendan para que se les haga más fácil de aprenderse el vocabulario. ¿Ok? Uh-huh. Ok, genial. Vamos, ahora sí vamos a trabajar en algo que se llama Hangman. Have you ever played that one before? ¿Yes? ¿Han jugado alguna vez el ahorcado? Yes. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a practicar ahorita Hangman. Porque quiero que me utilicen las palabras. Uh-huh. Vamos a ver. Ok, vamos a ver acá. What happened over there? ¿Qué pasó por ahí? Oh, el gato. ¿Qué? El Michi anda por ahí. Escuché al Michi ahí. ¡Miau! Vamos a ver. Ok, vamos ahorita a jugar Hangman, porque necesito que me practiquen el spelling, el vocabulario. Ok, vamos, ahorita comparto pantalla. Ok, muy bien. Ok, vamos. Occupation. Vamos, ¿cuál es la primera letra? Oh, tell me a letter. A letter. Hey. Hey. What? Hey. 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 Mm-mm. E. Okay, espérense que quiero cambiar esta. Okay, aquí. E. E. Oh, good, good. Next. M. N. M. M o N. M. N. 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 No, N. 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 Yes. N. N. Okay, good. Next. G. G. Good. Next. I. I. Yes. Okay. Yes. R. 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 Okay. R. R. Good. Very good. Next. Vamos. G. Huh? E. 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 Okay, good, good. T. E. T. Okay. A. 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 A.
Sí. Sí. Eight. Art. Good. R. Muy bien. Wow. I'm surprised. Me sorprendido. Next. Oh, what about this one? Huh? Oh. Uh-huh. Oh. Oh, vamos a ver. R. Oh. Oh. E. Oh. E. Vaya, nada de E. Uh-huh. What? P. E. C. P. J. P. R. E. Estamos. O B. J. Vamos, una palabra, una J, letra de vez. J, J. Vamos a ver, J. Oh. Mm-hmm. Oh. 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 What is O? Oh? Mm? Oh? Ya, you. Ya está. You. 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 N. You. You. R. 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 Your analyst. N. 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 A. Next. L. Next. M. I. Oh. I. I. S. F. S. T. Okay. T. Good. Next. Good. Journalists. Okay. Next. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes? A. 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 Uh-huh. R. R. C. Q. C. Q. 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 Mm-hmm. C. Well, C. 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 H. 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 I. 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 T. T. E. 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 Okay. ¿Cómo se dice? Architect. 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 Okay. Ajá. Listen. Aún cuando se, aún cuando se, listen, 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 okay, aún cuando ven architect, en inglés el chi no se pronuncia como chi, se pronuncia como archi, ki, architect, okay? Architect. Yes. Okay, here, vamos. N. 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 U. 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 R. 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 Good, very good. Next. Vamos, next. Quickly. Vamos rápido, rápido. Mm-hmm. Mm-hmm. Uy. Ajá. ¿Y qué es? I don't know. Es un modelo. A. Ya está el A. Ajá. O. M. O. M. O. O. M. 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 Uh-oh. M. N. C. Huh? C. C. Uh-oh. Yes. E. Huh? E. I mean, lo siento. Estamos perdidos. I'm sorry. No. No, listen, listen. Es que ustedes dijeron I y yo seleccioné la I en español, pero era la I en inglés. Lo siento. I'm sorry. I'm very sorry for that. Okay. I, ustedes dijeron I. Vaya, ahí está la I. Uh-huh. Uh-huh. R. R, okay. Oh. Mm-hmm. S. S. S.
Ajá. ¿Ah? B. Ajá. L. What? L. L. Yes. T. T. B. What? B. D, 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 D. No, B, B. Oh, B, B, B. Oh, okay. F. F. F? Y. Y? M. Y. Why? Oh, you. Yeah. Uf, casi. Ajá, casi. Okay, next, vamos, quickly. Vamos a ver. No, yo no sé. Pilot. Pilot. P. I. 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 L. I. O. T. Sí. Good, very good. Next, next, vamos. Estamos pronunciando, estamos practicando the pilot. I mean, we are pronouncing the alphabet. Ajá. S. S. I. I. M. M. J. 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 E. Ok, the last one. Vamos a hacer the last one. Son 16, pero no voy a terminar las 16. Solo voy a hacer la última. Ajá. Ajá. F. F. No. Pretty. E. R. E. 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 I. I. R. 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 E. Huh? E. E. G. G. Or J. G. What? J. J. Uh-huh. J. J. No, we had a G. J. Y. No, G. H. No. H. 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 T. What? T. 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 Okay, muy bien. Okay, good. Vaya. Pero, porque we cannot continue playing all of them. Okay. Okay, vamos. Ahora vamos a aprender algo más. Y es algo muy importante que a partir de la próxima semana vamos a comenzar a, voy a ir poquito a poquito dejando de hablar más español y hablando más inglés, ¿ok? So, eventually, like next week, I'm going to continue or I'm going to start speaking more English and poquito, a little bit of Spanish, ¿ok? Por lo tanto, therefore, vamos a aprender expresiones para que si tienen una duda, ustedes van a ocupar esas expresiones. ¿Ok? Van a ocupar esas expresiones en la clase. ¿Ok? The first one, important expressions. Que quiero que las utilicen en la clase. ¿Ok? The first one is, y esa la vamos a ocupar hoy. We are going to need this one. Yes. Sí, dígame. Antes que continúe, ¿nos puede compartir el link de esos juegos? Claro, claro. Es más, se me había olvidado, si ustedes así lo necesitan, por favor, pídanme la presentación y yo se las comparto. Ustedes pueden practicar en su casa, ustedes pueden estudiar, ustedes lo pueden hacer, pueden practicar. Yo les voy a compartir esto, solo que sí les pido que me la pidan, ¿verdad? Pídanmelo y yo usualmente
al siguiente día en la mañana, pues cuando ya abro mi computadora en el trabajo, pues yo les envío toda la información. ¿Mm? Tal vez no se las envío hoy en la noche, sino que mañana. Sí, sí, Wendy. Okay. ¿Y la plataforma cuándo la vamos a tener ya habilitada para practicar lo que vamos viendo? Se supone que ya está habilitada, Wendy. ¿Ah? No, en mi caso no. De hecho, me hablaron, me dieron el soporte y validaron que en sí está bloqueado y pues ya no me llamaron ni nada. ¿Cuándo le hablaron? Uh-huh. Ayer por la tarde. Oh, posiblemente no ha revisado hoy, no entró hoy. No, porque me dijeron que ellos iban a mandar un reporte. Oh, tal vez mandaron el reporte y tal vez ya le dieron el acceso. Yo desconozco por el momento de que... Bueno, en realidad no sabía que usted no tenía acceso. Pero déjeme ver. Igual voy a ver si me comunico con la persona encargada, con el técnico, para que le dé acceso. ¿Ok? Bueno. Vaya, el primero es, y este lo vamos a necesitar hoy. Vamos a necesitar esto. Tenemos 20 minutos para la clase. Y esta expresión la vamos a necesitar hoy. How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Qué significa how do you spell your name? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? How do you spell your name? ¿Cómo deletrear tu nombre? ¿Cómo deletrear tu nombre? Ahora la otra. How do you spell your last name? Last name. ¿Cómo se deletrea tu apellido? Tu apellido. Y la última es, how do you spell occupation? Your occupation. ¿Cómo se deletrea tu trabajo? Ok. Entonces, vamos. Quiero que... Déjeme ver. Okay. Creo que el... No sé si es el micrófono de Osvaldo que tiene interferencia. No sé si es el micrófono, el audio. No se preocupe, ya lo apagué, Osvaldo. Pero es que se escucha como que hay un cortocircuito. No sé, o solo yo escucho. ¿Verdad que se escucha, verdad? Ahorita porque ya lo apagué. Pero a veces se escucha como una interferencia ahí como... Algo así, ¿verdad? Ok. Pero no se preocupe, Osvaldo, no se preocupe. Vaya, quiero que todos juntos pronunciemos esto. How do you spell your last name? Everyone. How do you spell your last name? Ok, ahora vamos a ver primero. How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? Ok, aquí le voy a pedir un favor acá, en la pronunciación acá. Esta palabra se pronuncia you. Escuchen bien. You. No, you. Escucho ahí que dicen you. No. It's you. Como que tengan la I y la U juntos. Entonces sería you. You. Uh-huh. You. Ok. Vaya. Lo mismo acá. Esta palabra no se pronuncia your. Your. Se pronuncia your. Your. Ajá. El detalle es que como nosotros hablamos español, mezclamos el sonido de la letra Y en inglés. Por ejemplo, usted no dice yuca, usted dice yuca, ¿sí? Yuca, ajá. En inglés la letra Y, la letra Y, se pronuncia Y. Entonces, cuando va junto acá, por ejemplo, no es how do you, no es how do you, es how do you. You. Ajá, exactly, you. Uh-huh. Ok, lo mismo pasa con la palabra sí. Mucha gente dice yes. No es yes, es yes. Exactly, cool, very good. Ok, así que de ahora en adelante, cuando vean la palabra yes, no vayan a decir yes. Cada vez que vean la palabra you, no vayan a decir you, van a decir you. You. You.
Good job. Ok, vamos a la siguiente expresión que necesito que la aprendamos para el curso. La siguiente expresión es how do you say? Por ejemplo, digamos que tengan una palabra y ustedes no la conocen. Y usted dice, teacher, how do you say, por ejemplo, vamos a ver, dime una, how do you say, por ejemplo, gato. Teacher, how do you say gato in English? ¿Sí? Así que ahora ya no me van a preguntar, ¿cómo se dice gato en inglés? Ahora ustedes me van a preguntar en inglés. Yes. How do you say gato in English? How do you say carro in English? How do you say, casa in English? Aquí, si ven, he dejado el espacio porque aquí ustedes van a agregar cualquier palabra en español. Cualquier palabra que ustedes no conozcan, me la van a agregar acá. So, how do you say, me dicen la palabra en español, in English, ¿sí? How do you say casa in English? How do you say tren in English? How do you say estudiante in English? Ok, next. Vamos a ver la siguiente. Next. Vamos. A veces no sabemos cómo pronunciar una palabra. Perfecto. Entonces, la pregunta será, how do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce the word? The word. Y me dicen la palabra. En este caso, supongamos que la palabra que ustedes han visto es meow, cat. Y ustedes no saben cómo se pronuncia la palabra, esa palabra, imagínense. Entonces van a decir, teacher, how do you pronounce the word? Y me dicen, imagínense, voy a ponerles uno un poquito más difícil para que ustedes digan, ah, no sé cómo se pronuncia esta palabra. Le voy a poner la palabra, por ejemplo, vamos a ver, esta palabra. La palabra computer. Supongamos que ustedes han visto la palabra computer y ustedes quieren saber cómo se pronuncia la palabra computer. Dice, teacher, how do you pronounce the word computer in English? It's computer, ¿sí? Computer. Computadora. Computer. Computer. ¿Sí? Entonces, ahora cuando usted me dice, teacher, ¿cómo se pronuncia? Porque he escuchado que me dice, ¿cómo se pronuncia la palabra ingeniero, por ejemplo? Ustedes me han preguntado, ¿cómo se pronuncia? Ahora, ustedes me van a preguntar en inglés. Teacher, how do you pronounce the word engineer in English? ¿Ok? Y ahora vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ok. Imagínense que yo he presentado una palabra y la palabra es, por ejemplo, vamos a ver. Voy a buscar una palabra aquí. Aquí la palabra donkey. Imagínense que yo digo donkey, 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 pero ustedes no saben lo que significa esa palabra en español. Entonces ustedes van a preguntar, teacher, what does donkey mean in Spanish? ¿Qué significa donkey en español? En español. Sí, what does donkey, aquí puede ser cualquier palabra en inglés. What does, y me colocan la palabra en inglés, mean significa. By the way, ¿qué significa donkey? ¿Alguien sabe qué es lo que significa donkey? Mono, creo. No, no es mono. Es burro. 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 Ajá. Donkey. Ajá. What does donkey mean in Spanish? Burro. Burro. Es como la película de Shrek. Burro, donkey, donkey. Ok. Pero la que ahora vamos a necesitar muchísimo es esta expresión. How do you spell? How do you spell your name? How do you spell your last name? Ok.
Tengo 10 minutos suficiente para practicar spelling. Ahora vamos. Quiero que, vamos a ver, quiero que en su cuaderno, si lo tienen por ahí, por favor. Si tienen página grande, yo les sugiero que tengan una página grande, si tienen. Y voy a decir la letra y ustedes van a escribirla en una página y me lo van a mostrar. Por ejemplo, supongamos que... ¿Cómo? Supongamos que... No entendí, escuché interferencia, perdón. Vaya, en un momento, por favor. Imagínense que esta sea la página. ¿Ok? Y yo voy a decir la letra, por ejemplo, M, pero en inglés, ¿verdad? Entonces usted va a escribir la letra M y me la va a mostrar. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Por eso les sugiero que cada vez que vengan a la clase, tengan un cuaderno, por favor. Un cuaderno o algo donde puedan escribir. Okay. Okay, ¿estamos listos? Yes. Vamos, la primera, number one is D. Ajá, vamos a ver. Solo cuando termina me lo muestran. Ajá. Ok, D, ok, muy bien. Ok, number two. P. Number two, P. Ajá, letter P. Por ejemplo, muy bien, Osvaldo. Muy bien, Alejandra. Por ejemplo, no sé si Vania pudiera mostrar su... Ok, y Crisia también, y Wilber, y Manuel. Ok, P, muy bien. Muy bien, Jorge. Muy bien, Oscar. Muy bien. Ok, muy bien, Isis. Ajá, thank you, Giovanni. Thank you, Wendy. Next, number three. K. Vamos, muestren, show it. Muy bien. Very good, Sandra. Very good, Isis. Very good, Giovanni. Wendy, good. Okay, thank you, Jorge. Vamos a ver. Thank you, Meili. Okay, next. Number four. S. Sí, S. Good, Oscar. Good, Jorge. Good, Vania. Good, Sandra. Good, Isis. Good, Wendy. Muy bien. Vamos a ver. Thank you, Alejandra. Okay, vamos. Thank you, Giovanni. Cinco. Number five. B. Number five. Estamos en la número cinco. B. Okay, B. Vamos a ver, thank you. Sí, lo voy viendo ya. Todos abajo, muy bien. Very good, ok. Vamos a ver a la número 11, number 11. Vamos, number 11. I. Ahí fue donde ustedes me confundieron ya rato. I. Vamos a ver, ¿cuál es la letra I? Ajá, muy bien, estoy viendo todos. Ajá. Alejandra, I. Usted me ha escrito la letra I, si no me equivoco. Ok, muy bien. Ajá, vamos a la número 12, number 12. Ajá. J. La número 12, J. Vamos a ver, Oscar. Muy bien, Oscar. Vamos a ver, muy bien, Vania. Very good, Vania. Osvaldo, good. Vamos a ver. Wilber, I don't see yours, Wilber. Maybe. Ok, vamos a ver. Thank you, Alejandra. Thank you, Jorge. Vamos a ver qué más. Isis, very good. Wendy, very good. Vamos a ver, Giovanni. Let me see, Giovanni. Ok, good. Ok, very good. Thank you, Osvaldo. Thank you. Ok. Vamos a la siguiente actividad, ¿ok? And it's this short conversation.
between Juan and Maria. This is a short conversation between Juan and Maria. Okay. I need volunteers. Quiero, necesito voluntarios. ¿Quién va a ser Juan y quién va a ser María? ¿Dos voluntarios, por favor? Sí, Wendy. Wendy va a ser María. Y necesito alguien que sea Juan. Sí, Ernesto. ¿Ojú? Hay interferencia por ahí, no entiendo. Osvaldo, al menos que se acerque más en el micrófono, tal vez se le pueda entender, porque hay interferencia. Un poco mejor. Un poquito. Ahí está bien. Vaya. Osvaldo, entonces, Osvaldo y Wendy. ¿Quién comienza? Comienza Wendy. Okay. Vamos, Wendy. Usted comienza, Wendy. Hi, Juan. How are you? How are you today? Hi, Maria. I am fine, thanks. How do you spell your last name? It is Gomez. Spell it, deletréelo. Mm-hmm. Deletréalo? Yes. Okay. O-M-E-Z. Okay. Thank you. And your last name? It is S-I-L-V-I. Thanks. Goodbye. Okay. Okay. There is, let me see. There is a confusion here. Let me see. Hi, Juan. How are you? Hi, Maria. I'm fine. Thanks. How do you spell your last name? It is Gomez. Thank you. Thank you. Ok, aquí hay un detallito. Déjenme arreglar esto ahorita acá. ¡Qué barbaridad! Uh-huh. It happens. Hay un detallito acá que no va, no pega acá. Thank you. Aquí, thank you. Solo dice thank you. Ok, thank you. What is your last name? And your... Uh-huh. How do you... spell your last name. Okay. Vamos a ver. It is S-I-L-V-L. Okay. Ok, give me a second. Ya casi practicamos 2-3 minutos y nos vamos, ¿ok? Ok, thanks. Bye. Ok, ahora vean, ahora ha cambiado un poquito. Check it out. Vamos a ver. Ok, miren la hora. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Vaya, ahora sí, ahora necesito dos voluntarios. Vamos a buscar a Vania, usted es letter A, Vania, y necesito a Francisco. Francisco is letter B. Francisco, ¿está por ahí, Francisco? Sí, teacher. Ok, Vania, usted es letra A y Francisco es letra B. Ok. Hi, Juan. How are you today? Hi, Vania. I am fine. Thanks. How do you spell your last name? It is S-A-N-C-H-A-C. Gomez. Usted tenía que deletrear Gomez. G-O-M-E-Z. Todavía no, todavía. Ah, usted, no, lleva bien todavía. Usted lleva bien adelantado, ya. Usted está diciendo su propio apellido. Ajá. Ok, ajá. It is J-O-M-I-Z. E-Z. Thank okay. you. E-Z. Thank you. How do you spell your last name? It is Silvia. S I
L V A. Thanks. Bye. Okay. Vaya, ahorita lo que quiero, y me voy a tomar quizás dos minutos. Alguien que me quiera cambiar el nombre acá. En vez de Juan, van a ocupar su nombre. Ok, vamos a ocupar mejor los apellidos diferentes. Ok. Ok, los apellidos diferentes van a ocupar su propio apellido. Por ejemplo, vamos a poner ahorita a Pineda, Wilber Pineda y Meili Guevara. Uh-huh. Okay, and you know what? Because me va a tomar 5 o 10 minutos. Okay, let's do something. Let's do something right now. We are going to end here. Y la próxima clase, on Monday, vamos a practicar esto mejor. Okay? Yo les voy a mandar esta presentación para que practiquen el vocabulario. Y el lunes, cuando regresemos, vamos a practicar a decir nuestro last name and also occupation. Okay? Lo vamos a hacer detenidamente. Yes. Okay. Más espacio. Y creo que quien se va a quedar hoy es... ¿Se acuerdan? Ayer le dije a alguien, le dije. ¿A quién fue que le dije ayer? A Vania, ¿verdad? ¿Vania? A Vania. Ok. ¿Hay alguna consulta ahorita? Is there any question? Any question? Mm-hmm. No. Ok, si no hay ninguna consulta, pues nos vemos el día. I'll see you on Monday. Ok, y solo se queda Vania y Raquel. Any question? No question? ¿No hay pregunta? No question. Okay. No question. So, de tarea les toca para que váyanse a YouTube y busquen la palabra, la canción ABC. Y el lunes ya van a venir bien filudos con esa canción. Ok. Okay. Okay. So thank you very much. It was a great pleasure. Ha sido un placer haberlos conocido estos 3 días. And hopefully we're going to have more fun next week. Okay? Okay. Okay. So bye bye bye. Take care. I'll see you on thank Monday. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Vania, déjeme conectar ahorita la computadora porque se me está descargando. Okay, Vania. Yo. Hola, hola. Sí, Vania se queda hoy, solo Vania. Hola, se... hola, Oh, sí, ¿quién? No, solo le quería decir algo, fíjense de que no sé si pasó lista, Xiomara, Pineda. No sé si pasó lista que se le apagó la compu y después me conectó en el teléfono y ya no oía nada. Oh, no se preocupe, ya igual leí lo que usted me dijo, entonces le puse la asistencia, porque me revisé y usted estaba acá, pero entonces no se preocupe, no worries, ¿ok? Okay, bye bye Imelda. Good night. Okay, good gracias. Night Imelda. Bye bye. Sandra, do you have a question? ¿Tiene una pregunta, Sandra? ¿No? Ah, okay. Veo que le encanta la clase de inglés y quiere quedar. Okay, so good night Sandra, take care. Goodbye. Bye bye bye. Bye. Okay, Vania, how are you, Vania? Good. I'm fine. Fine. Okay. Give me a second. Give me a second. Voy a ir a conectar la computadora. Okay. Just give me a second. Okay. Okay. Okay, good. Okay, usualmente los 10 minutos los ocupamos como refuerzo. En caso de que hay alguna consulta, hay algo que no le quedó claro durante la clase o durante las clases, usted me puede decir, fíjese, que cree que me puede explicar un poquito más esta parte porque no la entendí. O si hay algún problema con la plataforma o algo, pues aquí estamos para ayudarle. No sé si tiene alguna consulta con lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, primero con respecto a la plataforma, no sé si dice sección 1 y hay 5 tareas, si no mal recuerdo. No sé si es una por cada clase
o las puedo hacer de corrido? Vaya, yo le sugiero de que, sí, usted las puede avanzar cuantos usted quiera. Si usted ve, no son muy difíciles. They are not difficult. Uh-huh. They are kind of, so-so, ¿verdad? Entonces, yo le sugiero que si usted quiere adelantar, pues usted lo puede hacer. Aunque si lo quiere hacer one per day, una por día, lo puede hacer. Lo que si no le sugiero es que venga 3 días y no haya hecho 3 tareas anteriormente. Es mejor que adelante, a que no la vaya haciendo. Cada viernes se pasa un reporte. Es decir, yo llevo mi cuadro de asistencia y de tarea. Entonces, y reviso el número de tareas que usted ha hecho y yo lo voy a, voy lo que es actualizando un cuadro de tareas. Entonces, para el día viernes usted ya debe por lo menos haber terminado toda la semana de tareas. Entonces, sí. Todos los viernes. Toda la semana. Es que creo que habían 5 tareas. Entonces, yo creo que solo he hecho 3. Sí, a eso voy. Es porque el curso comenzó el miércoles. Usualmente comienzan los lunes, usualmente. Entonces, por eso es que son 5 por semana. Pero en este caso, como es 1 por día, entonces usted va bien. Pero si usted quiere adelantar, pues usted puede adelantar. Si la hago hasta el lunes, no hay problema, entonces. No hay ningún problema. Solo que manténgase al tanto de todo, por ejemplo, el lunes, pues si puede avanzar la del día lunes, usted la puede hacer. O el martes, pues la puede hacer en la mañana, porque se cree que tal vez el tema no ha sido muy, no lo ha entendido por usted sola. Pero con la explicación del maestro, usted lo entendió, pues el día siguiente en la mañana, usted hace lo que son las tareas. Ok. Uh-huh. No sé si hay alguna consulta relacionada al verbo to be, que eso es lo que estábamos haciendo. El verbo to be, cómo preguntar. Casi no, casi vale. No. Le he entendido bastante. Me ha servido de refuerzo. Solo no entendí cuando dijo el de what do you say, era para... How do you say? Por ejemplo, imagínense que usted sea mi maestra, ¿ok? Imagine. Uh-huh. Y yo no sé cómo se dice celular en inglés, ¿ok? Yo no sé cómo se dice celular. Y le digo, teacher, how do you say celular in English? ¿Sí? Okay. O puede ser, por ejemplo, no sé cómo se dice un vaso. ¿Sí? Un vaso. Y le digo, teacher, how do you say vaso in English? ¿Sí? Ok, lo que voy tratando es que ya poco a poco vayamos como preguntando. En vez de decir, teacher, ¿cómo se dice en español? Usualmente dice, ¿cómo se dice? Mire, teacher, ¿cómo se dice? Dígame, ¿cómo se dice el celular en inglés? O, mire, teacher, ¿cómo se dice vaso en inglés? So, lo que voy buscando es que ustedes digan, teacher, how do you say celular in English? How do you say, por ejemplo, si tiene una taza, ¿sí? So, teacher, how do you say taza in English, ¿sí? Uh-huh. Okay. Entonces, la idea es que ustedes vayan poco a poco como dejando ya las expresiones en español y vayan ya utilizando lo que es inglés. How do you say? O el otro, por ejemplo, can you repeat? ¿Puede repetirla, por favor? Can you repeat? Esa es la otra que no la agregué allí, pero que también es muy importante. Can you repeat that again? Okay. Sí, ahí está. Can you repeat that again? ¿Puede repetir eso, por favor? Can you repeat that again? Can you repeat that again? Uh-huh. También está otra, one expression, and it's, okay, no entiendo. ¿Sabe cómo decir no entiendo? Mm-hmm. Understand, creo que... Yes. I don't understand. Mm-hmm. I don't understand. Yeah. Como si yo le digo, mire, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Do you have any question? Y usted me dice, teacher, I don't understand. Sí, I don't understand. Okay. Mm-hmm. And si quiere pedir, dígame. Solo, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Que no entendí la. Understand. Bueno, pronunciar.
en inglés. Can you repeat that again? Again. No, la es que cuando estaba diciendo, por ejemplo, how do you say, después dijo, how do you pronounce, pronounce. Okay, how do you pronounce, es que no sabía cómo se pronunciaba. Okay. Okay, vamos, aquí se lo voy a escribir en el. Okay, how do you pronounce, y dice la palabra en English. Okay. Solo que no se vaya a confundir porque en inglés hay una palabra que es algo similar y es esa, pronoun, ¿sí? Pronoun. Es pronombre. Ajá, pronombre. Y el otro es pronouns, ¿sí? Pronouns. Uh-huh. Okay. Okay. No sé si tiene otra consulta o algo más que. Uh-huh. No, todo bien. Oh. Todo bien. Gracias. Okay, so thank you so much. Thank you so much, Vania. And I will see you on Monday. Okay? On Monday, I will see you. Okay? So have a wonderful night. Good night. Bye bye bye. Good night. Bye bye. Take care.